Estás bienvenido a Las Voces del Fútbol. Estamos haciendo el programa con el Conejo Rebocio, con Albán, con Maraví, con Jaimes. Y bueno, le diste una alegría viva al hincha de Cristal, que no te vas de tu casa. ¿Cómo estás? Que tengas buen año. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un feliz año para ustedes y para los oyentes también. Perfecto. Bueno, hoy le diste una gran noticia al hincha de Cristal. No te vas de tu casa, como tú mismo dices. Sí, hoy tuve una conferencia de prensa anunciando pues que tenía y que el club me estaba ofreciendo un contrato para seguir y prolongar una carrera ligado al club. Ahora desde otro punto de vista o desde otro lado, para que mi proyecto como profesional cambie y vaya de la mejor manera hacia el futuro que yo quiero, que es estar en la gestión deportiva de un club, poder apoyar y tratar de mejorar su patrimonio para el beneficio del club. ¿Y exactamente qué es lo que vas a hacer ahora, Carlos, en este tiempo? Bueno, en realidad lo que voy a hacer o básicamente lo que puedo, hay tres opciones, eso es lo que estamos tratando de manejar. ¿Se pueden saber cuáles? Estar metido entre en la reserva. Ajá. Y ver a muchos chicos en el tema de su ¿cómo le dicen? Etapa de maduración para llegar a nivel de primera profesional. Tratar pues de inculcarle los mejores valores y la mejor forma de pensar como profesional a raíz de una vida profesional como la que he tenido yo y valorar los últimos años en un club como Sporting Cristal. Ese desde el punto de vista del tema de la reserva. Después hay un tema ahí de préstamos, de jugadores, de vivencia, de muchachos, de conocer a las familias, de estar metido en el crecimiento de todos los chicos en los otros clubes para beneficio del Club Sporting Cristal. A la hora que regresen más maduros, regresen con mejor pensamiento para poder aprovechar la oportunidad cuando uno ya llega y se pone la camiseta de Sporting Cristal. Ajá. Bien, esas son entonces las opciones que manejas y alguna de ellas es la que finalmente vas a realizar. Sí. Hay que ponerse de acuerdo con el club porque hay otros temas más que en realidad me encantaría terminar de pulir con los dirigentes y bueno, ya, y se define. Yo creo que el día lunes ya está todo. En realidad todo lo ofrecido y lo que está dentro del trabajo dentro del club pues a mí me seduce y bueno, sí, la verdad voy a tratar de aprovechar al máximo esta oportunidad, ¿no? Te voy a dejar con un viejo amigo tuyo, se llama Miguel Rebocio. Conejo querido. ¿Qué tal, Carlitos? Carlitos, ya está que... Discúlpame, la disculpa es respectiva, Carlitos. Sé que estás en este momento con tu familia. Eres noticia, tendencia, como lo quieras llamar. Sabes la amistad que nos une, el cariño que te tengo. Y mi pregunta sería, ¿te gustaría... Me imagino que vas a tener un partido de despedida, me imagino. Pero ¿te gustaría que sea muy aparte del partido de despedida, que sea en un partido oficial? ¿Lo tienes más o menos planificado? ¿Te han dicho? ¿Te han comentado? He tenido varios ofrecimientos a lo que corresponde un partido de despedida, dentro de los cuales estaba entrenar en la pretemporada, jugar el partido de la raza celeste y más adelante hacer un partido de despedida, ¿no? Lo que yo no acepté, yo en realidad ellos también entendieron mi posición. Creo que es mejor por ahí estar en
estar acompañando al club desde un lado que ya no, pues ya no tenga mucha influencia. Yo en realidad sé que me va a costar un poco sacarme un poco el chip de jugador, porque bueno, eso va a costar y le va a costar a todo el mundo y va a costar siempre. Pero con la gracia de Dios, con el apoyo de la familia y con la gente con la que uno cuenta ahí dentro del club, pues creo que se me va a hacer un poco más fácil. Y el club y yo hemos llegado a un acuerdo muy bueno y creo que iba a ser muy beneficioso para ambas partes. Yo voy a aprovechar al máximo, como te dije, y especializarme de la mejor manera para poder seguir creciendo. Creo que el partido a mitad de año de despedida, con ese me basta y me sobra para poder despedirme bien de la gente y el cariño que he recibido durante estos años en el Sporting Cristal. Claro, porque lo que te decía el Conejo estaba asociado, mira, sin faltarle el respeto a Carlos Stein, por decirte. Juega Carlos Stein, por tirar un nombre, con Cristal allí en el Gallardo. 15 minutitos, no hay chance que, obviamente, previo acuerdo con el cuerpo técnico, la dirigencia, que creo que ellos estarían de acuerdo, pero no habría chance 15 minutitos para que formalmente en un partido oficial le digas adiós a los hinchas de Cristal, más allá de la despedida formal, con invitados, etcétera, que podría llegar después? Yo la verdad también lo he pensado, pero creo que mejor escenario que el que tuve hace menos de 20 días, que jugamos una semifinal con Alianza en el Nacional. Creo que mejor escenario que ese no voy a encontrar y bueno, prefiero quedarme con esa imagen y esa sensación. A pesar de que no se pudo lograr el objetivo, yo en lo personal me siento tranquilo y conforme con lo rendido dentro de la cancha. ¿Conejito? No, sí, escuchar a Carlos con la pasividad y con como lo conozco, qué bueno. Carlitos, ¿tú en sí sentías que podías jugar un año más, un par de años más? Eso lo sentimos todos cuando estamos entrenando. Claro, te lo digo, Carlos, porque en mi caso fue que ya un día yo desperté y dije, no, ya no tengo las mismas ganas, ya no sé qué transmitirle a los muchachos, ¿me entiendes? Porque tú sabes, ya uno llega a una edad donde ya los muchachos te ven y te van a seguir viendo como referente, por lo que eres, como profesional, entonces hay un momento, en mi caso, que dije, no, ya no estoy para darle algo positivo a estos chicos, entonces era mejor dar un paso al costado. Porque digo, en tu caso, por lo que yo te vengo siguiendo y te he visto, tranquilamente podía jugar, te lo digo yo. Sí, siempre voy a pensar que sí puedo, ¿me entiendes? Yo siempre he pensado que tengo que yo dejar el fútbol, no que el fútbol me deje a mí. Así es. Entonces, yo cuando tuve el primer acercamiento con la gente que maneja el club, con Alfonso, con Fonchi, que es amigo mío, cuando tuvimos el primer acercamiento y él habla conmigo y me ofrece pues que me quede trabajando en el club, yo en realidad no tenía pensado en ese momento pensaba pues seguir jugando. Uh-huh. Analizando todas las situaciones después, pensando en frío, hablando con la familia, viendo situaciones de otros equipos, las propuestas, en realidad agradecí en la conferencia de prensa a toda la gente que estuvo detrás pensando que yo podía aportarle y ayudarle de una manera profesional a su grupo humano, y agradecer a todos ellos, muchas gracias por ello también. También me sentía pues que iba a ir a un sitio donde podría haber jugado, pero no sé si lo iba a disfrutar de la misma manera. Entonces,
más allá del fútbol, lo logístico, lo que es la tranquilidad para poder llegar a un sitio a trabajar, eso también me mataba y decía, no voy a estar los últimos 6 meses, un año, renegando por dónde llegué o qué cosas estoy haciendo, ¿entienden? Y llevarme esa sensación después de 20 años jugando al fútbol, pues también eso pesó y pesa. Entonces, creo que mejor momento que este para poder dar un siguiente paso hacia mi futuro como gestor deportivo era la hora de tomar la decisión. Y bueno, lo único que les puedo decir, solo Dios y el tiempo me van a preparar para lo que viene. Carlos, Yo voy a ir con todo como siempre. yo creo que la dirigencia de Cristal, y espero que esto sea un punto de partida para futuros cracks como en tu caso, ¿no? Gente identificada, gente que ha jugado en el club, eso es lo más importante. Si quieren recuperar la identidad del club, de la raza celeste, como se le llama, como se le considera, bueno, está Jorge Soto, en un momento, no sé si seguirá o estará Juliño, ¿sí? Si está Juliño, está Panaderito, el Chorri como imagen, o sea, toda esa linda camada o de renombre, espero que esto, con lo que te está pasando ahorita a ti, Carlos, sea el punto de partida para los demás muchachos que en realidad se identifican. Porque esto, te lo digo así, con el corazón, en Europa, cuando se retiran o te dan un cargo deportivo o te dan una división de menores, entonces, si ahora están con el señor Luque, que va a venir a trabajar en las divisiones menores, con la mentalidad europea, española, como lo queramos llamar, esperemos que la mentalidad del dirigente peruano, sea positiva. Yo en realidad voy a trabajar muy duro para que así sea, porque lo mejor que tiene uno en un club es la identidad. Y si el club tiene identidad, los chicos que van llegando se van acostumbrando a vivir en un club que te va a dar esa tranquilidad y puedes rendir siempre al máximo. Yo en realidad, Conejo, yo crecí en el Callao, viví en Colombia, llegué a Cristal, y cuando yo llegué a Cristal, tú ya estabas en Cristal. Tú y yo, tú me llevabas, cuando terminábamos el entrenamiento, tú me llevabas para la casa. Entonces, yo era juvenil, tú me llevabas para la casa. Y eso yo lo valoro mucho. Y después, cuando tú regresaste, estuviste conmigo en Cristal, volvimos a juntarnos, y bueno, y pasaba lo mismo. Entonces, toda esa clase de cosas, yo quiero dejárselas a los chicos. Así es. Tienes que transmitirle Así todas que tus bueno. vivencias, Carlos. Creo que eres tú la persona indicada, pues yo digo, aplaudo la decisión que ha tomado la dirigencia de Sporting Cristal para contigo, porque de tus 20 años en el fútbol profesional, una dirección correcta, creo que han tomado la mejor decisión y la verdad que eso es aplaudible. Bueno, Conejo, muchas gracias. Ya tú sabes que más allá del tema de tu trabajo como comunicador, tú y yo, yo te tengo mucha estima, y pues en el Callao nos encontramos, o en el camino nos encontramos, metemos un paco de chicharrón y seguimos hablando Ay, ay, de la vida, Palomeque. con su Un juego fuerte para abrazo allá. ahí. Espéranos un ratito, Carlitos, porque Albán y Jaime querían hacerte unas par de preguntas cortitas. A ver, muchachos. Dale. Carlos, ¿cómo estás? Jorge Albán te saluda. ¿Qué siente Carlos Lobatón que luego de este año equipos como Sport Boys y comienzan a sonar tu nombre por varios equipos de fútbol peruano? Y otra consulta cortita, ¿es Martín Tábara el sucesor de Carlos Lobatón? ¿Qué siento? Lo que siento es una devolución a tantos años de carrera, una persona con 39 años, que tenga tantas ofertas para poder jugar en el fútbol, quiere decir que lo que hice y lo que yo profesaba en el camino de mi fútbol, de mi vida, dio sus frutos y es valorable. Entonces, así como lo hice yo,
voy a tratar de que todos los chicos que puedan salir desde mi mando, desde mi posición, tengan el mismo pensamiento, que puedan ser más profesionales en ese sentido. Y con lo correspondiente a Tabra, yo no sé si puede ser un sucesor de alguien. Él es un chico que tiene una barbaridad de talento, pero cada uno tiene su camino, y yo creo que él, si desea, él puede jugar en cualquier liga del mundo. Pero eso sí está en él y en cada una de las personas que llegan por disputar. Carlos, ¿qué tal? Tábara, cualquier liga del mundo, entonces Tábara, gran frase de Lobatón. ¿Maraví? Carlos, ¿qué tal? Te saluda Jorge Jaimez. Carlos, conversaba con un amigo en común que tenemos, el Oso Villalta, y si mal no recuerdo, tú marcas tu primer gol en la profesional ante Cienciano en el 2000. Te pregunto esto porque el Oso también lo recuerda muy bien, y la pregunta va en esto. Año después, con Cienciano logras lo que es título internacional que nos alegró a todo el Perú. En un partido de despedida, ¿estaría por ahí un partido Cienciano 2003 ante el Cristal del 2005? No creo porque tendríamos que ver bien las fechas y todo. La gente del 2005, ¿dónde están? El oso quiere que le invite. Yo con los de Cienciano mantenemos comunicación porque andamos en un chat grupal. Esos son más factibles que se puedan juntar, pero los de Cristal 2005 es un poco más complicado. Entonces, claro, uno recuerda a toda la gente en el camino con la que jugó, y bueno, pues en realidad mi partido de despedida, ojalá que puedan estar todos con los que yo he podido compartir en la cancha como compañero de fútbol. Creo que el partido no va a durar 90, sino un poquito más. Hay que hablar con el árbitro para el tiempo de descuento. ¿Maraví? Sí, ¿qué tal, Carlos? Te saludo, Jean-Pierre Maraví. Con respecto a lo que estabas mencionando, anécdotas que tenías con el Conejo cuando tú eras juvenil, él, digamos, ¿qué otra persona te ha marcado durante toda tu trayectoria? Me refiero a técnico, porque ahora asumes un cargo más de técnico, también de scouting, y también tienes tu experiencia con esto de gestión deportiva, que el curso que has estudiado. ¿Qué nos podrías comentar? En realidad también me marcan de todas las personas con las que me he cruzado en mi camino, de todas las personas uno saca algo bueno. Así te hayan tratado mal, sacas algo bueno. Y la verdad, a todas y cada una de esas personas, agradecerles. No solamente porque pudieron compartir conmigo, sino también porque pudieron soportar mis malos ratos, mi mala forma de hablar. Y bueno, aguantar a una persona también no es fácil. Igual, la tolerancia hacia mi persona ha sido grande, y bueno, agradecerle por todo eso. Ahora, Carlos, te hago dos preguntas finales, ¿no? Sí. Aparece la lámpara de Aladino, la tienes ahí, la tienes que frotar, la frotas y aparece el genio. Y te dice, Loba, eres mi amo, y para tu partido de despedida te voy a traer los tres futbolistas que más admires del mundo. Dime cuáles son. ¿Y qué le dirías tú en esa hipotética circunstancia al mago de Aladino? A ver, yo creo que le diría, no necesito tres futbolistas, llévame al estadio nomás. Yo mi papá, mis hermanos, y ya. Con mi papá y mis hermanos dentro de la cancha me voy a sentir feliz. Está bien, pero ¿no te gustaría en especial que te regalara la presencia algún futbolista que tú admires internacionalmente? Un sueño, ¿no?
Nada, como te digo, también quiero que sea más familiar, que la gente vaya y disfrute. Sí, porque si traigo un extraterrestre, la gente se va a olvidar que estoy en la cancha. Y te va a quitar el show, hermano. Y lo último, Loba, con absoluta sinceridad, cuando pasó lo de aquel momento donde la noticia era Lobatón no sigue en Cristal y parecía que el asunto no iba, digamos, dentro de la cordialidad, porque obviamente cuando te dicen que no sigues, por más que te lleves bien con la persona que te lo dice, siempre hay una bronca, un fastidio. ¿Hubo bronca, hubo fastidio en ese momento cuando te dijeron no te contamos como futbolista para lo que sigue? Obviamente después lo has entendido, pero en ese momento, ¿te agarró calentura? No, cuando ellos me dicen a mí, en su momento, ellos me dicen, ¿sabes qué? No tenemos presupuesto y hay una prioridad. Ahorita tenemos una prioridad de reforzar las bandas, pero te podemos conversar para que tú sigas según lo acordado en la parte administrativa. Yo me paré y le dije muchas gracias, pero no, porque yo no tenía pensado, ¿me entiendes? En ese momento yo venía con la intención de seguir jugando. Creía que todavía... En ese momento te calentaste y te fuiste. En ese momento no, si tú tuviste la oportunidad de conocerme, una calentura dentro de la cancha no es lo mismo que una calentura cuando uno está en discusión. Y yo tampoco estaba discutiendo, yo solamente me paré, le di la mano y le dije gracias. Es que yo también entiendo que con el que me reunía no dependía de él, porque él está haciendo una gestión. Él también es un empleado y él está haciendo una gestión. Y nada, en ese momento sentí yo que todo se acababa. Bueno, sentí un mazazo. Y luego en los días la comunicación siguió, porque nosotros nunca dejamos de hablar. Traté de no postear nada, de no escribir nada, porque creo yo que en ese momento, cuando yo escribí, lo escribí sin pensar en hacerle algo a alguien. O sea, no fue totalmente sencillo y natural como soy yo. Lo puse porque sentía que ya estaba acabando mi vivencia en el Club de Cristal en ese momento. Clarísimo. Bueno, Carlos, querido, no te molestamos más. Conejo, te dejo para que cierres la nota con tu amigo Lobatón. Loba, te agradecemos la deferencia de haber charlado después de anunciar tu continuidad en Cristal, no como futbolista, sino otro área, esta mañana, de haber charlado con nosotros, de habernos elegido por el afecto que le tienes al Conejo. Así que te deseamos lo mejor en lo que viene y te dejo, Miguelito, para que cierres la nota. No, en primer lugar, decirle pues a Carlitos las disculpas respectivas. Sé que ese momento, en algún momento, tenía que llegar y lo has tomado, creo que con gran altura, lo importante que han hablado con los dirigentes y nada, queda en pie el pan con chicharrón en el Callao. Ya, Conejito, un abrazo. Gracias a ti y a todas las personas que te acompañan en el programa. Dale, papá. Saludos a la familia. Saludos, bendiciones. El gran Carlos Lobatón, un lujo que nos hemos dado aquí en Las Voces del Fútbol, el día que ha anunciado que continuará en Cristal, pero no jugará más al fútbol de manera oficial. Ni los 15 minutos que le rogamos, Conejo, nos dio bola. Ya la decisión que está tomada y se respeta totalmente. Hacemos la pausa.